para entonar nuestro himno nacional y dar inicio a la primera sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública 2011, invitamos a todos los presentes a permanecer de pie. Sean tan amables de ocupar sus lugares. A continuación, el ciudadano licenciado José Óscar Vega Marín, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, realizará la declaratoria de quórum. Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Buenos días, señoras y señores consejeros, invitados especiales que nos acompañan esta mañana, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. De conformidad con el registro de asistentes, se encuentran presentes 35 de los 40 miembros del Consejo Nacional, por lo que existe quórum legal para sesionar. Le pediríamos a continuación al señor presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, haga la declaratoria inaugural de los trabajos de esta primera sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Gracias, muy buenos días. Señor senador José González Morfín, presidente del Senado de la República. Doctor Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Señores gobernadores y jefe de gobierno del Distrito Federal, señora Marielena Morera, presidenta de Causa en Común, ingeniero Héctor Larios, coordinador del Observatorio Nacional Ciudadano de la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, señoras y señores secretarios de Seguridad Pública y procuradores generales de Justicia, integrantes del Consejo Nacional, muy estimados secretarios, Procuradora General de la República y colaboradores del Gobierno Federal, muy apreciables académicos y representantes de la sociedad civil, distinguidos legisladores que hoy nos acompañan, señoras y señores de los medios de comunicación, señoras y señores. Me es muy satisfactorio estar nuevamente reunido con ustedes en este Consejo Nacional de Seguridad. Nos reunimos por última vez hace unas cuantas semanas, el último día del mes de octubre, una sesión que fue conducida por el entonces secretario de Gobernación y secretario de este Consejo Nacional de Seguridad Pública, José Francisco Blake Mora, que como ustedes saben, falleció en un trágico accidente aéreo el pasado mes de noviembre. Por la misma razón, quiero pedirles respetuosamente que guardemos un minuto de silencio en memoria del secretario Blake Mora.
Muchas gracias. Como nuevo secretario del Consejo Nacional de Seguridad Pública, por Ministerio de Ley, el secretario Alejandro Poiré conducirá la sesión del día de hoy y los trabajos de este Consejo, y también en uso de las facultades que la ley me concede, designado al licenciado Oscar Vega como secretario ejecutivo del mismo. Hemos convocado a esta sesión extraordinaria, señores gobernadores, señores secretarios, integrantes del Consejo, para analizar, debatir y desde luego alcanzar acuerdos sobre un tema primordial de la agenda de seguridad, la depuración y profesionalización de los cuerpos policíacos en todo el país. Tal como lo expresé a los mexicanos hace unos días al cumplir 5 años al frente del gobierno, este es un momento, es momento de que iniciemos una nueva etapa en el esfuerzo que todos estamos haciendo por la seguridad pública de los mexicanos. En esta nueva etapa, las autoridades de los 3 órdenes de gobierno tenemos que acelerar el paso en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y de justicia, que es precisamente el tema que hoy nos convoca. Y desde luego, esta nueva etapa debe incluir otros frentes en los que tenemos que avanzar juntos y de manera mucho más profunda e integral, como es en la protección de los derechos humanos y en todas aquellas acciones de reconstrucción, no solo del entramado institucional del país en materia de seguridad y justicia, sino también y fundamentalmente del tejido social, a lo que me referiré más adelante. La razón principal, la causa principal de nuestro esfuerzo son los ciudadanos, son las familias mexicanas que demandan, y con toda razón, un México seguro, un México de paz con justicia duradera. Y ese México solo puede construirse a partir de instituciones de seguridad conformadas por elementos confiables, honestos y profesionales. De ahí que sea urgente que reforcemos las acciones que nos permitan completar, como mandata la Ley de Seguridad, la evaluación de todos los cuerpos policiales del país en enero de 2013. Hay que decir que en el año que concluye se ha realizado el mayor esfuerzo que haya conocido México en la aplicación de pruebas de control de confianza. Y de hecho, en los niveles de mandos superiores, el avance del país ya registra una cifra importante de más del 80%. También hoy hay que decir, sin embargo, que la preocupante realidad es que apenas tenemos un 17% de avance en la evaluación integral de los policías estatales y municipales. En la sesión anterior de este Consejo, sostuvimos un diálogo muy intenso y, debo decir, a mi juicio, muy fructífero sobre cómo avanzar mejor en la aplicación de las pruebas de control de confianza. Uno de los puntos en los que todos estuvimos de acuerdo es que las mexicanas y los mexicanos no pueden esperar a que se depuren los cuerpos policiales al ritmo como lo estábamos haciendo hasta entonces. Y la solución de este problema no es cambiar o ignorar la meta y los compromisos que establece la ley, sino analizar y perfeccionar a profundidad los instrumentos con los que contamos para ver qué debemos ajustar en la estrategia para cumplir con lo que la ley mandata. Es positivo, señoras y señores, que hoy se presentarán a la consideración de este Consejo avances concretos orientados a ese fin. Son varias las aristas que debemos atender en este proceso de evaluación de policías y quiero referirme a algunas de ellas. En primer lugar, quiero reiterar la necesidad de que cada entidad federativa cuente con uno o varios centros de control de confianza acreditados. Hoy existen en las entidades federativas 20 de estos centros, pero hay entidades que aún no cuentan con ningún centro de control de confianza acreditado. En este punto, quiero reiterar que los gobiernos estatales cuentan con todo el apoyo del gobierno federal para cumplir con este compromiso y que todos cuenten con esta herramienta indispensable para tener mejores policías. Por ello, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha instalado mesas de trabajo para identificar y resolver los factores que retrasan la acreditación de los centros estatales de control de confianza. En segundo lugar,
quiero referirme a la necesidad de contar con personal especializado. Hay entidades que necesitan contratar a poligrafistas, psicólogos e investigadores socioeconómicos. Por ello, el Secretariado Ejecutivo desarrollará un sistema de recursos humanos que funcionará como una bolsa de trabajo y que promoverá esquemas subsidiarios entre los distintos centros. Además, propondremos que pueda financiarse la operación básica de tales centros en todo el país con los recursos adicionales que hemos propuesto y que han sido aprobados por la Cámara de Diputados. En tercer lugar, soy plenamente consciente de que se necesitan recursos para avanzar tanto en las instalaciones físicas como en la contratación de personal, como ya he dicho. Para el próximo año, contamos con una nueva partida presupuestal que es el subsidio de apoyo a programas en materia de seguridad pública. Así, sumada a esta partida al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el subsidio para la policía acreditable y el subsidio para la seguridad pública municipal, en 2012 tendremos un presupuesto federal a ser ejercido por los estados en materia de seguridad exclusivamente de más de 17.300 millones de pesos, un incremento de más de 3.500 millones con respecto al año en curso 2011, sin contar los tradicionales recursos de partidas como el Fortamun o el Fondo de Aportaciones Múltiples o el Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, entre otros, que cada uno de ellos considera también el rubro de seguridad entre sus fines. Este presupuesto, sin precedentes en la vida del país, nos permitirá contar con los medios para avanzar en los proyectos en todos los estados al ritmo que nos está demandando la sociedad mexicana. En cuarto lugar, hoy se va a presentar una propuesta para la aplicación de esquemas generales y esquemas especializados, como acordamos en la sesión anterior, dependiendo precisamente la posibilidad de evaluación de acuerdo a su nivel de responsabilidad y que esto nos permita hacer más eficiente y mucho más ágil todo el proceso de evaluación. Quiero destacar que evaluaremos con mayor rigor y de manera inmediata a los elementos de más alto rango, a todos los que tengan funciones de mando medio y superior y, desde luego, a quienes operen en áreas extremadamente sensibles para la sociedad, como son las unidades especializadas para el combate al secuestro o también los centros C4 de comando y control. Además del urgente fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia, la nueva etapa de esta lucha por la seguridad debe convocarnos a actuar de manera coordinada, al menos en otros frentes fundamentales. Uno es la protección de los derechos humanos y otro el fortalecimiento del tejido social. Por lo que toca a la protección y defensa de los derechos humanos, en el Gobierno federal hemos realizado un esfuerzo para afinar las políticas e impulsar mejoras al marco legal en esta materia. Sin embargo, debo recordar que la protección y defensa de los derechos humanos es una política y una obligación que nos atañe a todos en todos los órdenes de gobierno. Nos corresponde, pues, a todos los servidores públicos y a todos los poderes públicos. De ahí la urgencia de que todas las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno cuenten con la preparación y la capacitación necesarias para realizar sus funciones con estricto apego a la legalidad y respetando los derechos humanos. En especial, hay que redoblar esfuerzos, y lo estamos haciendo ya en el orden federal, para que las Fuerzas Armadas, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República, y desde luego exhorto respetuosamente a que también lo hagan las policías locales y ministerios públicos, que cuenten con directivas claras para el uso legítimo de la fuerza, para las detenciones y puesta a disposición del Ministerio Público de personas detenidas y para la cadena de custodia y la preservación de evidencias en el caso de la comisión de un delito. También es urgente vigorizar la permanente capacitación y adiestramiento en materia de derechos humanos. Hoy hago un exhorto a todos para que en cada una de las entidades federativas se profundicen en mecanismos y políticas que den un mayor impulso a los derechos que garantiza nuestra Constitución. Finalmente, quiero referirme a otro componente fundamental de esta nueva etapa de la lucha por la seguridad, que es el fortalecimiento del tejido social. Todos los órdenes de gobierno tenemos que seguir trabajando para contar con una sociedad cada vez más fuerte, que cierre los espacios al crimen y a la violencia
y que lo haga precisamente a través de la prevención del delito, a través de la generación de oportunidades para jóvenes y adolescentes, y en cuya pertinencia hemos coincidido. Este debe ser un eje fundamental de nuestro actuar en la materia. Sabemos, pues, que es necesario avanzar en la igualdad de oportunidades para todos los mexicanos. Debemos igualar la oportunidad de estudiar, la oportunidad de tener acceso a servicios de salud, a los servicios públicos y a la propia vivienda. En el ámbito federal, por eso hemos impulsado programas como Oportunidades, programas de apoyo alimentario, programas como 70 y más, porque queremos dar una base sólida de desarrollo a los sectores más desprotegidos. Estamos también alcanzando la cobertura universal de salud y realizando la mayor obra de infraestructura en materia hospitalaria y educativa, con la construcción de hospitales, clínicas, universidades y bachilleratos públicos y gratuitos en números sin precedentes, muchos de ellos basados en programas que implican la concurrencia de gobiernos estatales y gobierno federal. Hemos reforzado los programas de becas para estudiantes de todos los niveles y el próximo año haremos un esfuerzo adicional para poder alcanzar a apoyar precisamente a más jóvenes y alejarlos de las garras de la delincuencia y de las adicciones. Nuestra meta es muy clara y quiero reiterarla. Queremos más becarios y menos sicarios entre los jóvenes mexicanos. Y quiero señalar que esta misión de fortalecer el tejido social es una obligación de todos. En el gobierno federal estamos trabajando intensamente en estas tareas, apoyando de manera subsidiaria a otros órdenes de gobierno. Debemos recordar, desde luego, que hoy, por ejemplo, la educación está descentralizada, que los servicios de salud también están descentralizados y que los gobiernos, por ejemplo, los municipales que están más cerca de los ciudadanos, pueden de mejor manera desarrollar centros comunitarios o cuidar sus espacios públicos. Sin embargo, sabemos de la precariedad y la complejidad de los problemas que se enfrentan en los ámbitos locales. Por eso, a través de programas pertinentes, apoyamos tareas como las que tienen que ver con el propio gasto educativo o con los servicios de salud, fundamentalmente a través del programa de Seguro Popular y el apoyo a la infraestructura hospitalaria del país, y también en las áreas que tienen que ver con el propio rescate de espacios públicos y la operación de centros comunitarios. Por eso es importante, amigos, que hagamos hoy un esfuerzo adicional, que todos hagamos la parte que nos corresponde en la prevención del delito y que tiene que ver precisamente con la restitución del tejido social y de los valores en nuestra sociedad. Solo abriendo estos espacios de educación, de recreación, de empleo a nuestros jóvenes, podremos cerrar espacios a la delincuencia. Señoras y señores, tenemos que seguir avanzando en la tarea de depuración y fortalecimiento de las instituciones policiales y ministeriales del país. La ciudadanía no espera de nosotros más explicaciones, espera soluciones. Ofrecer a los mexicanos una policía confiable es nuestra obligación ética, legal y constitucional. Que la sesión de hoy sirva para apretar el paso y que cumplamos con esa obligación legal de depurar y profesionalizar a nuestros cuerpos policíacos en enero de 2013. Quiero compartir con ustedes una reflexión final. A todos nos tocó enfrentar un desafío sumamente complejo y sin precedentes, de una magnitud que no le había tocado a nuestros predecesores. Y para hacerle frente a la violencia de los criminales, a través de este Consejo, hemos estado inmersos en un verdadero proceso de cambio de las instituciones del país en todos los órdenes de gobierno. Esta etapa de transición ha estado marcada por el esfuerzo que hemos realizado para enfrentar a las bandas criminales, por una parte, para la aprobación de nuevas leyes, por otra, para implementar varias reformas de gran calado, para un esfuerzo de lograr una mejor coordinación entre órdenes de gobierno y por las acciones de reconstruir el tejido social. Sí, es cierto, ante la expansión e incremento de la violencia de los criminales, nuestras instituciones de seguridad y de justicia presentan hoy debilidades y vulnerabilidades claras. Pero con el esfuerzo que estamos haciendo
señoras y señores gobernadores, jefe de gobierno, estamos convirtiendo esa vulnerabilidad y esa debilidad institucional hoy en una gran fortaleza institucional para el país el día de mañana. Esta es, sin duda alguna, una reforma de gran calado en la cual estamos comprometidos y que hemos dado claramente ya los pasos iniciales. Debemos perseverar en ella y estoy seguro que de hacerlo completaremos nuestro objetivo y legaremos a las mexicanas y a los mexicanos que vienen instituciones policíacas y ministeriales y, en suma, instituciones de seguridad y justicia confiables y eficaces. Con todo este trabajo, estamos plantando la semilla de una nueva era para México. Hay un refrán que se utiliza en la milicia y que dice que ni el mejor general puede ganar una batalla si no tiene bajo su mando soldados leales, confiables y bien disciplinados. Hoy estamos precisamente con este proceso de depuración y fortalecimiento de los cuerpos policíacos, iniciando una nueva era en la que las instituciones de seguridad y de justicia dejen de ser una fuente permanente de preocupación y empiecen a ser la fortaleza que el país necesita para ganar en el reto de la seguridad pública. Así, en este Consejo estamos cambiando a México para dejar a las futuras generaciones un legado de instituciones sólidas, un legado de gobiernos decididos y comprometidos, y un tejido social más fuerte, con mexicanos más unidos entre sí, más solidarios y más capaces como sociedad de cerrar espacios a los delincuentes. Estamos, pues, sembrando la semilla del México nuevo al que los ciudadanos aspiran, un México más seguro, más próspero y más justo. Y para que esa semilla pueda germinar y crecer, se requiere de cuidados, se requiere de tiempo, pero sobre todo de perseverancia y de tesón. Se requiere de trabajo continuo y creciente, como el que estamos realizando y seguimos impulsando en este Consejo Nacional de Seguridad Pública. Para que esa planta pueda ser puesta en la tierra y crezca y dé sombra, se requiere del esfuerzo de todos. Sabemos que pasará un largo tiempo para que se convierta en un árbol que cubra con su fronda generosa a nuestra tierra y ofrezca frutos, pero estamos en el camino correcto y sembrando ya esa semilla de un mejor mañana. Ese día llegará, pero solo lo alcanzaremos si todos los mexicanos, las autoridades responsables por delante, trabajamos decididamente y trabajamos juntos asumiendo nuestra causa común, que es México. Ese es el tamaño de la importancia de los acuerdos que habremos de tomar y discutir el día de hoy. Sigamos, pues, trabajando, porque México así lo espera y así lo merece. Y si me permiten, les pido que me acompañen para hacer la declaratoria formal de inauguración. Hoy viernes, 16 de diciembre de 2011, siendo las 10 horas con 42 minutos, me es grato declarar formalmente inaugurada la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Óscar Vega. Muchas gracias. Con su permiso, a continuación me permito presentar a la consideración de las señoras y los señores consejeros el orden del día para su aprobación, el cual se encuentra en sus carpetas y se les hizo de su conocimiento con anticipación. Quiero anotar que se ha integrado un último punto en el orden del día referente a la presentación del informe general que hará la Conferencia Nacional de Gobernadores. Si es así, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor. Muchas gracias. El orden del día ha sido aprobado. A continuación, me permito someter a la consideración de las señoras y los señores consejeros el acta de la 31ª sesión ordinaria para su aprobación, la cual se encuentra en sus carpetas y se les hizo llegar con antelación. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor. Muchas gracias. El acta de la 31ª sesión ha sido aprobada.
Damos paso a la presentación que nos ocupa el día de hoy. Solamente a manera de introducción quiero comentar, en la reforma constitucional al sistema de justicia penal de México en junio de 2008, se establecieron en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las bases mínimas para construir un nuevo sistema nacional de seguridad pública. Se establece que ninguna persona podrá ingresar o permanecer en las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema. Por otra parte, en este mismo recinto y con motivo de la 23ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, los poderes ejecutivo, federal y estatales, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial Federal, los representantes de las asociaciones de presidentes municipales, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales y religiosas, suscribieron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. En este acuerdo se establecieron como compromisos depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Adicionalmente, el 2 de enero de 2009 se publicó la ley reglamentaria del artículo 21 en materia de seguridad pública, en la que se sentaron las bases para la construcción de un nuevo modelo de policías en los tres niveles de gobierno. Por ello, en un marco de corresponsabilidad entre estos tres niveles de gobierno, hemos avanzado en la conformación de rutas críticas a partir de un diagnóstico de necesidades para establecer las condiciones y presupuestos que permitirán fortalecer las capacidades operativas de los centros estatales de evaluación y control de confianza en las entidades. El presidente Felipe Calderón nos ha instruido para construir un diálogo con todas y cada una de las entidades federativas para permitir acceder en un esfuerzo conjunto al logro de nuestras metas. Me permito compartir con ustedes algunos de los acuerdos que permiten homologar, estandarizar y fortalecer la operación de los centros de evaluación y control de confianza, así como la aplicación de los procedimientos de evaluación en la materia. Estos instrumentos han sido aprobados por este Consejo Nacional al sesionar en pleno o bien a través de su Comisión Permanente de Certificación y Acreditación. En primer término, refiero a la segunda sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación, celebrada el 4 de febrero de 2010. Se ratificó en ella el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza como el eje rector para la creación, operación, certificación y acreditación de los centros de evaluación y de su personal, así como los protocolos de evaluación que orientan la aplicación homogénea y estandarizada de los procedimientos de evaluación. Estos documentos han sido integrados y actualizados con las aportaciones y experiencias de especialistas en la materia, adscritos a dependencias federales y en las entidades federativas. Con el propósito de adaptar el grado de control de confianza acorde con el nivel de responsabilidad de cada elemento, se estableció el esquema diferenciado de evaluación, que en lo sustantivo refiere que, para lograr la meta del 100% de evaluación del personal de las instituciones de seguridad pública en las cinco evaluaciones que integran el sistema, toxicológica, médica, psicológica, socioeconómica y poligráfica, debemos aplicar una priorización que nos permita atender, en primera instancia, al personal de mando, al personal integrante de los centros denominados C4, las unidades especializadas contra el secuestro y todo aquel personal cuyo acceso a información u otras características le atribuye mayor relevancia en el sistema de que se trate. El personal será evaluado entonces de esta forma y paulatinamente avanzaremos en la evaluación integral del 100% de los integrantes, como he mencionado. Por otra parte, en los procedimientos de evaluación de nuevo ingreso, esto que acabo de mencionar, se refiere a todo el personal en activo en estos momentos en las corporaciones. Por otra parte, en los procedimientos de evaluación de nuevo ingreso se estableció el esquema de evaluación por filtros, que se fundamenta en la relación entre el perfil del puesto y del aspirante. En consecuencia, todo el personal que ingrese a las instituciones de seguridad pública deberá haber concluido un proceso de evaluación integral. El esquema de evaluación por filtros concretamente refiere que todos los candidatos van siendo evaluados en el orden de las pruebas, como lo expresé hace unos momentos, y los que no pasen una primera evaluación ya no son considerados en la siguiente etapa del proceso. En esta tesitura y con el ánimo de avanzar de manera ordenada en la aplicación de las evaluaciones de control de confianza al personal de las instituciones de seguridad pública, se establecieron prioridades y criterios de evaluación, considerando el nivel de responsabilidad del puesto y el contexto del desempeño de sus funciones,
así como los criterios para orientar el análisis e integración de resultados. Por último, en esta sesión se definieron los criterios a aplicar para que tenga lugar la subrogación de servicios vinculados a las fases de evaluación en apoyo a los procesos a cargo de los centros de evaluación y control de confianza, en tanto se consolidan las plantillas que faciliten el cumplimiento de las metas comprometidas. A continuación, se refiere el acuerdo de la quinta sesión de la comisión que nos ocupa. Se reiteró que todos los aspirantes, es decir, nuevos ingresos a las instituciones de seguridad pública, deben presentar evaluaciones poligráficas, reitero, en el esquema de filtros. De igual forma, el órgano colegiado no consideró conveniente la aplicación de evaluaciones masivas, particularmente en las fases psicológicas y poligráficas. Hasta aquí consulto al Consejo si hubiese algún comentario. De no ser así, propongo a este Consejo el siguiente proyecto de acuerdo. El Consejo Nacional de Seguridad Pública toma nota de la reseña de los acuerdos presentados por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y ratifica conforme los lineamientos emitidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, la aplicación de los esquemas de evaluación diferenciada para el personal en activo y por filtros para el personal de nuevo ingreso. Agradeceré a las señoras y señores consejeros que estén a favor de la aprobación del punto de acuerdo. Secretario, Si quieren poner en la pantalla nada más, por favor. Simplemente otra vez la propuesta de acuerdo. Simplemente quisiera proponer que en lugar de que sea un acuerdo de toma de nota, que el Consejo haga suyos los acuerdos de la comisión. De la comisión, ¿no? Muy bien. Entonces se modificaría la redacción y quedaría el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Ratifica y borramos hasta D. Ratifica los acuerdos. No, hasta esa D. Adelante, por favor. Ahí. Ratifica los acuerdos presentados por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los lineamientos. Sí. Ya está el lineamiento ahí nada más. Borramos ratifica conforme. No, nada más hasta conforme. Está bien. Y los lineamientos emitidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, la aplicación de esquema de evaluación diferenciada para personal activo y por filtros para nuevo ingreso. ¿Es correcto? Consulto a los señoras y señores consejeros, si están de acuerdo, expresarlo levantando su mano, por favor. Gracias, señoras y señores consejeros. El acuerdo ha sido aprobado. En desahogo del punto 6.2 del orden del día, me permito presentar en la lámina que se proyecta la situación actual de los avances de evaluaciones al 31 de octubre del año en curso. En esta primera acetato, lo que se refiere a consolidado entidades federativas y municipios, observando un avance del 84% en lo que altos mandos se refiere, un avance del 44.8% en lo que mandos medios y superiores se refiere y un avance del 16.2% en lo que a personal operativo concierne, consolidando esto un avance global de evaluaciones del 17.4%, reiterando tal vez el número inferior derecho, las pendientes de evaluaciones que tendríamos como sistema a nivel nacional serían de 378 mil evaluaciones, para las cuales hemos diseñado el plan de trabajo que nos ocupa el día de hoy. Adelante. En las instituciones del gobierno federal observamos un avance del 92.4% en la Procuraduría General de la República y un 85.2% en la Secretaría de Seguridad Pública, haciendo la anotación de que los números a los que se refiere la última columna se refieren ya a evaluaciones de permanencia del personal, esto es, evaluaciones en más de una ocasión a cada uno de estos elementos. Si no hubiera algún comentario o consulta en este punto de la presentación, adelante. Me permitiría proponer al Consejo el siguiente punto de acuerdo. El Consejo Nacional de Seguridad Pública toma nota del informe presentado por el Secretariado Ejecutivo respecto de los avances en evaluaciones de control de confianza de las entidades federativas y la Federación. Me permito consultar a los consejeros si están de acuerdo, expresarlo levantando su mano, por favor. Muchas gracias. El acuerdo queda tomado en los términos planteados.
Continuando con el desahogo del orden del día, respecto al punto 6.3 y en cumplimiento al acuerdo 08/31/11 tomado por este órgano colegiado en la 31ª sesión ordinaria, presento al Pleno de este Consejo el resultado de los trabajos realizados por las entidades federativas en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Bajo mecanismos de estrecha colaboración, las entidades federativas elaboraron la ruta crítica comprometida en la 31ª sesión de este Consejo, en la que establecieron un programa de trabajo para dar cumplimiento a las metas de evaluación. ¿Podemos tener la presentación, por favor? Este cuadro presenta un resumen general del reto que se tiene por cumplir en materia de evaluaciones y quisiera explicarlo brevemente. En los dos primeros renglones hacemos referencia al personal en activo de las instituciones de seguridad pública. En el primer caso, estamos hablando de los personal en activo priorizados para aplicarles en primera instancia la prueba integral o que incluye polígrafo. Estos representan 33,000 elementos en todo el país y tienen los números que se pueden observar de cada una de las pruebas, como lo mencioné previamente: toxicológica, médica, psicológica, socioeconómica y poligráfica. El personal adicional será evaluado en un segundo nivel de prioridad con las 5 pruebas que se mencionan también, para culminar de manera integral con ellos, tomando en cuenta sus niveles diferentes de responsabilidad o de acceso a información o a decisiones diferentes. En el tercer renglón de esta tabla se tiene una estimación del personal que deberá ser evaluado a efecto de cubrir en primera instancia las vacantes nuevas de las instituciones de seguridad pública y en segunda instancia las vacantes resultantes de la depuración que se lleve a cabo derivada de las pruebas efectuadas al personal en activo. Con estos números, pues, tenemos la expectativa general de pruebas por aplicar y veremos las gráficas. Por favor, si podemos seleccionar el icono de ver gráficas. A ver, un segundito. Perdón. Sí, secretario. Gracias. Bien, si entiendo bien, lo que se nos está presentando aquí es del universo total de personal, tanto activo como de nuevo ingreso, que se va a tener en las entidades federativas el próximo año, aquellos a los que se les va a hacer un control de confianza especializado son los que estarían en el primer renglón. Es decir, priorizar no solamente este esquema por filtros, primero el examen toxicológico, si no lo cumplen, salen de inmediato, el examen médico, el examen psicológico, socioeconómico, sino también en una primera instancia y con la mayor celeridad posible, el examen poligráfico también. Así es. Y estamos hablando fundamentalmente, pues, de los integrantes y directores de los C4, los centros de llamada y de reacción inmediata, los titulares y los responsables, por supuesto, todos los mandos superiores, todos los mandos medios, los responsables de los centros de combate al secuestro y todos aquellos que tienen información particularmente sensible. Vamos a iniciar con la mayor celeridad las 5 pruebas, incluyendo la poligráfica, es decir, control de confianza especializado. Y en un segundo renglón, los activos diferenciados, aquellos a los que se les va a hacer también el control de confianza general, aquellos que tienen que pasar la prueba toxicológica y la prueba médica y la prueba psicológica y la prueba socioeconómica. Y lo único que estamos diciendo es que no tendrían prioridad para pasar el polígrafo hasta que no hubiéramos pasado por polígrafo tanto aquellos que están en niveles de responsabilidad más alto como aquellos todos que pudieran entrar en nuevo ingreso. Esa es la explicación de este cuadro, ¿no es cierto? Así es, secretario. Se prioriza en primera instancia, de acuerdo a la capacidad del sistema, el personal en relación a la cadena de mando, de los mandos, de los grupos especializados, del personal que tiene acceso a información o a decisiones. Y en ese orden se va haciendo la prueba poligráfica. Vemos las gráficas entonces. Un segundo nada más. Sí, secretario. Y también estamos diciendo que de todas maneras estos activos diferenciados, aquellos que ya hayan concluido con las 4 pruebas, eventualmente serán pasados a polígrafo. Deben de hacerlo para cumplir con lo que dispone la ley, secretaria. Pero posteriormente, tanto a los de nuevo ingreso como a los activos integrales. Así es. Ese es el
la consideración en base al fortalecimiento del sistema de evaluación de confianza en las entidades. Adelante. En esta primera gráfica estimamos el esfuerzo en materia de pruebas psicológicas. La barra azul, que indica un número de 53.300, se refiere a las pruebas que cada mes se deberían de hacer para cumplir con el total estimado en la tabla anterior. La raya roja se refiere a las pruebas que puede desarrollar el sistema con la capacidad instalada que tiene. Observamos un crecimiento a partir de diciembre de este mes, que se relaciona directamente con la accesibilidad de los fondos a los que tendrán las entidades para poder hacer las contrataciones correspondientes y así incrementar su personal y su capacidad. Y la última raya, en la parte inferior, se refiere a la necesidad de subrogación de servicios en esta materia para poder cumplir con el objetivo de los números que ya hemos visto hacia diciembre del 2012. Adelante. Esta gráfica corresponde a las investigaciones socioeconómicas con la misma explicación, en donde también se incluye la necesidad de subrogar algunos esfuerzos. La siguiente. Y en materia poligráfica, la estimación que tenemos nos permite prever que no será necesaria en estos momentos a nivel general una subrogación con la capacidad y fortalecimiento del sistema. Aquí cabe mencionar que el crecimiento se da hasta los meses de abril, porque el proceso de formación de los poligrafistas es más largo que algunos otros profesionistas y es por ello que aún teniendo los recursos habrá que esperar que se maduren los procesos que están en marcha en las instituciones federales de formación de poligrafistas. Pero bueno, en los tres casos pues alcanzamos las metas con el personal actual y el que se integrará con las posibilidades que el presupuesto de las entidades y el presupuesto federal brindarán a los gobiernos estatales. Adelante. Permíteme un segundito. Sí, secretario. Si regresamos a la anterior. A la gráfica de poligrafistas. La de poligrafistas, la tercera. Sí. Bien, lo que nos muestra esta gráfica es que hoy día, a noviembre del 2011, tenemos ya una capacidad para hacer arriba de 14.000 pruebas poligráficas al mes en los centros certificados de las distintas entidades de la República para efecto de poder cumplir con ese objetivo y que conforme a la formación de personal que se va a llevar a cabo ya a partir de diciembre y posteriormente con los incrementos que se notan en mayo y en julio y a mediados y finales del próximo año, vamos a estar en capacidad de llevar a cabo 22.500 pruebas al mes y en esa medida vamos a poder atender primero los niveles prioritarios y posteriormente los otros niveles adicionales con el esfuerzo de todas las entidades y con el respaldo del gobierno federal. Eso es lo que estamos mostrando, ¿no es cierto? Así es, secretario, y agradezco la aclaración. Omití expresar aquí gráficamente que esta diferencia entre los 17.000 mínimos, digamos, del esquema prioritario y los 22.500 adicionales que tendrá capacidad el sistema podrá atender el 100% del personal, digamos, no prioritario de inicio. En esa medida vamos a poder avanzar para evaluar al 100% del personal en cada una de las entidades federativas. Aquí se expresaría gráficamente ese esfuerzo adicional. Continuamos, por favor. Regresamos, adelante, perdón. En la elaboración y análisis de este documento destacan las siguientes consideraciones. Conforme a la ruta crítica que cada entidad federativa presentó para dar cumplimiento a las metas de evaluación, fortaleciendo las capacidades operativas de los centros estatales de evaluación y control de confianza, se definieron los esquemas de apoyo financiero con fondos federales y recursos estatales. Para tal efecto, a partir del estado de fuerza evaluado y por evaluar de cada entidad federativa, con corte al 31 de octubre, se realizaron las proyecciones que permitieron realizar este ejercicio de planeación y presupuestación. A partir de las precisiones anteriores, que son las que se expresan, en esta gráfica, las entidades enviaron sus proyectos, se estableció una ruta crítica consensada con cada una de ellas, se expresa en la gráfica que continúa después de esta el fortalecimiento de su plantilla de evaluadores, el estado de fuerza, la fecha del corte y expresamos pues que esta es una proyección realizada en consenso entre el secretario ejecutivo con las entidades. Aquí tenemos
la presentación en donde para cada una de las entidades se expresa. Quisiera ampliar un poco. Las entidades que se observan con un cuadro verde en la columna de proyectos avalados significa solamente que ya hemos llevado a cabo con ellos la reunión de concertación de recursos de los fondos federales. Las entidades con un recuadro amarillo significa que hemos recibido la propuesta, obra en los archivos del secretariado y que la reunión de concertación está agendada en los próximos días. El avance que tenemos es de 13 entidades. Ya hicimos esta reunión y las demás lo estaremos haciendo en lo que resta del año y la primera semana de enero seguramente. También para cada entidad se expresa el estado de fuerza total del personal de sus instituciones de seguridad pública, el personal por evaluar, lo que estaría pendiente y que es compromiso de esta reunión, y el fortalecimiento de sus capacidades en materia de personal para cada una de las evaluaciones que hemos mencionado en múltiples ocasiones, poligrafistas, psicólogos y investigadores socioeconómica. En todas las propuestas podemos apreciar mecanismos para el cumplimiento de las metas que establece la ley, los cuales paulatinamente están siendo vinculados con el ejercicio de fondos y subsidios aplicables. A través de las reuniones de concertación que iniciaron a principios de diciembre del presente año, como ya lo he mencionado. Con el propósito adicional de acelerar los mecanismos de certificación y de acreditación de los centros de evaluación y control de confianza, la aplicación de procedimientos de evaluación y promover mejoras al modelo de evaluación, el Secretariado Ejecutivo, con el apoyo de un equipo multidisciplinario, se dio la tarea de priorizar líneas de acción específicas para el cumplimiento de este objetivo. Esta última parte de la presentación constituye los compromisos adicionales que el Secretariado está asumiendo con las entidades para apoyarlos. En primer lugar, elaborar en un plazo de 6 semanas un diagnóstico integral del marco jurídico y normativo del Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza para fortalecerlo y actualizarlo con el apoyo de representantes de la sociedad civil, de los centros de las entidades federativas y de la Federación, el Secretariado Técnico del Gabinete de Seguridad Nacional y la Consejería Jurídica del Ejecutivo. En segundo lugar, conformar mesas de trabajo por entidad federativa que a partir del 19 de diciembre de manera permanente faciliten la identificación de los factores que están retrasando la certificación y acreditación de los centros de evaluación y control de confianza y resolverlos con el apoyo de las instituciones federales antes mencionadas. Tercero, adoptar las medidas necesarias para garantizar la oportuna administración de los fondos federales que inciden en el avance de estos trabajos. Cuarto, establecer un mecanismo de seguimiento permanente para la supervisión de las metas comprometidas por cada entidad federativa, encabezado por el Secretario Ejecutivo y con la participación de los centros estatales y las instancias federales involucradas. Quinto, revisar y actualizar los protocolos del Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, incluyendo los criterios de evaluación. Sexto, en un marco de corresponsabilidad entre las entidades federativas y la Federación, se promoverán esquemas subsidiarios de apoyo entre los centros de evaluación, bolsas de talentos y proveedores de servicios y mecanismos que agilicen, en su caso, los procesos de subrogación con el objeto de impulsar la disponibilidad permanente de los recursos humanos hacia los centros estatales. Hasta aquí la tercera y última parte de la presentación. Si hubiera algún comentario o alguna consulta. Muy bien, en virtud de lo anterior, someto a su consideración el texto del acuerdo correspondiente al desahogo de este punto. El Consejo Nacional de Seguridad Pública toma nota de los compromisos presentados y adoptados por las entidades federativas en materia de control de confianza, así como de las medidas que adoptará el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para facilitar su cumplimiento. Asimismo, instruye al Secretariado Ejecutivo a fin de que instrumente lo conducente para dar seguimiento permanente al cumplimiento de las metas y cronogramas propuestos y presente los informes de avances correspondientes a este órgano colegiado. De igual forma, este órgano colegiado toma nota de la alineación de los recursos, fondos y subsidios en materia de seguridad pública que realicen las entidades federativas a través de las reuniones de concertación que tienen lugar en el Secretariado Ejecutivo, con el objeto de planificar adecuadamente su inversión en el fortalecimiento de las condiciones para la evaluación de miembros de instituciones de seguridad pública y, en su caso, aspirantes a nuevo ingreso.
consultoría a los consejeros que estén de acuerdo con el proyecto de acuerdo, lo sirvan a expresar levantando su mano, por favor. Muy bien, muchas gracias. El acuerdo ha sido aprobado en los términos propuestos. Señor presidente, hasta este punto la presentación general de los compromisos tanto del gobierno federal como de las entidades en la materia que nos ocupa y que fue instruida en la sesión del Consejo próxima pasada. Muy bien, a continuación, con su permiso, cedo la palabra a la ciudadana María Elena Morera de Galindo, presidenta de Causa en Común, Asociación Civil, para el desahogo del punto 7.1 del orden del día. Muy buenos días, señor presidente, buenos días a todos los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Pública, buenos días, procuradora y gobernadora, por ser las únicas mujeres. Muy buenos días a todos los amigos de las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación. El objetivo por el cual estamos el día de hoy aquí sentados es precisamente porque estamos, después de que se hizo el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, adquirimos el compromiso de darle seguimiento a los 74 puntos y en específico estamos iniciando este año el acompañamiento al Plan de Carrera Policial en México. ¿Por qué al Plan de Carrera Policial en México? Bueno, consideramos que es muy importante que para el 2016, si queremos que el sistema no esté colapsado, podamos sumar la parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública y lo que están haciendo los policías con lo que se está haciendo con el sistema acusatorio. De otra manera, vamos a llegar a un momento en el que los policías pues no van a saber hacer los procesos necesarios para llevar a un delincuente o a un presunto delincuente ante un juez, con el riesgo, como les digo, de poder colapsarlo. Creo que estamos a tiempo de corregir el rumbo en lo que no se ha hecho, no dejando de reconocer lo mucho que muchos de ustedes han hecho por que este sistema funcione. Y me parece que es un momento en el que todos debemos de pensar que la coordinación institucional es sumamente importante, pero no solo en el discurso. Esto lo tenemos que ver todos en la práctica y muchas veces pues no lo hacemos porque no está en la ley, o porque si está en la ley no tiene dientes para sancionar a los servidores públicos que no lo hacen. Como una primera parte de este proyecto, le damos seguimiento a los centros de control de confianza, hacemos un monitoreo a nivel nacional de todos los estados. Sin embargo, en este momento solamente estamos visitando físicamente 16 estados con un espejo hacia la federación en la Policía Federal. ¿Cuál es el objetivo de haber hecho este proyecto? Precisamente, por supuesto, ver los avances y la consolidación de estos centros que son muy importantes para nosotros los ciudadanos, pero también formular propuestas como la vamos a hacer el día de hoy y acercar a los policías a los ciudadanos, ¿no? Si seguimos pensando que los ciudadanos somos impolutos, incorruptos y buenos y los policías son los malos de la película, creo que no vamos a llegar a ningún lado. Creo que en todas partes hay de todo, ¿no? Y los policías terminan siendo una fotografía nuestra. A través de un programa de cultura de legalidad, por supuesto, de profesionalización, queremos cambiar la imagen de los policías, pero también queremos que los policías nos demuestren que pueden ser distintos. ¿Qué recomendaciones tenemos? Lo hemos dividido en recomendaciones para los estados, recomendaciones para el Centro Nacional de Acreditación, de certificación y acreditación, y para el Sistema Nacional de Seguridad Pública. En cuanto a las recomendaciones de los estados, la primera es en cuanto al marco jurídico. Se debe de fijar la obligatoriedad en la ley de los estados en su sistema de seguridad pública en concordancia con las obligaciones del Sistema Nacional para que los exámenes de control de confianza los tengan que pasar todas las personas que ingresan a la policía. Hoy no los tienen que pasar, ¿no? Entonces, por un lado nos dicen los gobernadores que están haciendo el esfuerzo, pero por otro lado no está en la ley y esta ley también se debe de bajar a los respectivos reglamentos de la ley estatal. En cuanto a la subrogación de evaluaciones, muchas organizaciones no estamos de acuerdo con la subrogación de las evaluaciones. Creemos que debemos de privilegiar la calidad a la cantidad. Y además el manejo de datos personales debe de estar protegido por el Estado mexicano.
Además que nosotros sí creemos que dentro del Estado mexicano debe de haber las capacidades para poder evaluar a nuestros policías. Me parece que si no tenemos esa capacidad, bueno, pues hagamos las maletas y dediquémonos a otra cosa. El tercer punto es la capacitación de los evaluadores. En cuanto a la capacitación de los evaluadores, la inclusión de otras instituciones formadoras de evaluadores me parece que es importante. No podemos pensar que solamente el CISEN puede capacitar a los evaluadores, habiendo otras instancias que lo pueden hacer y que lo pueden hacer bien. Entonces, me parece que el cerrarnos no es suficiente. Por último, aquí quiero decir que los exámenes diferenciados nos parecen muy importantes. Sí creemos que debe de haber exámenes diferenciados, pero estos tienen que tener perfiles específicos. Y me parece que hasta el día de hoy estos perfiles no los conocemos, por lo menos. En cuanto a los salarios de los evaluadores, nos llama la atención que todos están muy preocupados en pagarles muy bien o más a sus poligrafistas, y yo no veo por qué los psicólogos, por ejemplo, no tengan que ganar lo mismo. ¿Por qué tenemos que hacer esta diferenciación en un grupo tan chiquito que trabaja de manera tan cercana? Consideramos que todos los evaluadores deben de tener honorarios homologados. Y por favor, si pueden, los señores gobernadores, si pueden homologarlos a nivel de los diferentes estados, porque resulta que se los vuelan unos a otros. El siguiente punto es el derecho de los evaluados, ¿no? Siempre hablamos de las obligaciones de la policía, siempre queremos que hagan más, pero ¿dónde están los derechos de los policías? Simplemente los derechos de los evaluados a conocer qué fue lo que pasó con su evaluación. ¿Por qué no fueron aptos? Si no es lo mismo que un policía no sea apto porque está gordito y necesita ponerse a dieta, ¿no? O que no sea apto porque tenga vínculos con delincuencia organizada. Me parece que un derecho fundamental, un derecho humano, es que ellos puedan tener acceso a sus evaluaciones, y se debe desarrollar protocolos que estén en concordancia con los lineamientos que ya tiene el IFAI en cuanto a datos personales. Creo que esta es una parte importante. Además, también quiero decirles que el hecho de que estén mandando las evaluaciones al director superior de la policía, ¿no?, al que le sigue en estatus superior, pues también se puede prestar a extorsiones, ¿no? El policía no sabe por qué fue apto o por qué dejó de ser apto. El inmediato superior sabe que no es apto, ¿no?, y lo puede extorsionar desde decirle que sabe por qué no es apto. Entonces, ¿por qué no lo va a saber la propia persona? Yo sé que hay un proceso jurídico por el que la persona puede pedir por medio del IFAI por qué no fue apto, pero me parece que es un proceso burocrático, y además creo que en este sentido, si no ajustamos las pruebas, estamos dejando fuera del sistema a miles de personas buenas que podrían estar trabajando para nosotros. Por último, el seguimiento a los elementos no aprobados. En este sentido, sí nos parece una irresponsabilidad por parte de la Federación y de los estados que no se esté dando seguimiento a los elementos que no aprobaron por razones de tener vínculos con la delincuencia, y a estos se les debería de abrir una línea de investigación, y esto lo tendrían que tener completamente estipulado. A todos los elementos de policía, y especialmente a quienes trabajan en los centros de control de confianza, creo que deben de darles una ayuda psicológica. Ustedes imagínense, desde que amanece el día hasta que se acaba, estar escuchando dramas, ¿no? Y esto es lo mismo para los elementos de la policía. No podemos tener buenos policías si no los tratamos como personas. El último punto de recomendaciones a los estados, si pasan la siguiente, por favor, es con respecto al Sistema Integral de Desarrollo Policial. Estamos hablando mucho del tema de los evaluadores, del tema del control de confianza, pero yo me pregunto si ustedes ahorita llegan a su estado y tienen una fila de gente que quiere ser evaluador, empezando en enero, el primero de enero se lo mandan al Centro Nacional o a quien los vaya a preparar, y en 3 meses ya los tenemos súper preparados, ¿no? Eso significaría que en un año tendríamos a los 480 mil policías ya habiendo pasado por el sistema de control de confianza. ¿Pero qué pasaría con ellos? O sea, yo me pregunto si realmente estamos haciendo
el mejor esfuerzo que podemos en todos los sentidos. Si estos policías llegan otra vez a un sistema que les están pagando mal, que no tienen incentivos, que no tienen sistemas, que no hay capacitación, bueno, pues entonces, ¿como para qué los pasamos por los centros de control de confianza? Entonces, en este sentido, sí creo que es muy importante que ustedes, los gobernadores, vean el Sistema Integral de Desarrollo Policial, vean el tema de la policía acreditable como algo muy serio, porque tenemos que tener protocolos para poder ingresar a los policías, ¿no? En muchos estados no hay ni protocolos de ingreso de los policías, bueno, ni de reclutamiento, ¿no? No sabemos ni dónde estamos reclutando. Entonces, hacer la diferenciación entre dónde tenemos que reclutar a la gente, ese es un punto importante. Después, por supuesto, pasarlos por los centros de control, pero luego yo me pregunto sobre las capacidades en la capacitación que tienen los estados, porque las capacidades no solamente están en que tengan academias. Bueno, ese es el primer punto, ¿verdad? Pero en los capacitadores, ¿realmente estamos formando los suficientes capacitadores para todas estas policías o no? El siguiente punto sería la profesionalización y, por supuesto, los sistemas tecnológicos que tienen que estar habilitados en los estados. Si no logramos hacer este enlace, creo que estamos haciendo un gran esfuerzo en el tema de centros de control de confianza, que son muy importantes, pero son solamente un instrumento. Los centros de control de confianza no nos garantizan que el policía, una vez que pasa el centro de control de confianza, no se pueda corromper. Y tenemos ejemplos terribles donde han pasado centros de controles de confianza nacionales e internacionales y después resulta que hay vínculos con la delincuencia organizada. Y esto es precisamente porque no hemos generado los sistemas que sean sanos para que nuestros policías persistan y además duren por mucho tiempo. Creo que tenemos un problema grave que no lo he oído en la mesa con respecto a los policías municipales, ¿no? Estamos haciendo un gran esfuerzo por pasarlos por el centro de control de confianza y además nos está costando mucho dinero. Y los policías municipales lo más que nos van a durar son 3 años. Entonces, sí me parece grave que estemos pensando en que solamente un policía deba de durar 1 año, 2 o 3. Le tenemos que dar los suficientes incentivos a la policía y la profesionalización necesaria para que estos policías se queden con nosotros por un largo tiempo y todo el esfuerzo que ustedes estén haciendo realmente valga la pena. Aquí sí les pediría, señores gobernadores, que se den una vuelta por su oficina de centros de control de confianza y que tengan un enlace directo, que pongan un enlace directo de la oficina de ustedes con ellos. Nos hemos encontrado centros de control de confianza que no tienen plazas, que inclusive la gente trabaja por honorarios y que ellos tienen que comprar su café, su papel de baño y su jabón, todo lo que necesitan porque no hay los recursos y estoy segura que ustedes los tienen, pero que no les llegan la información necesaria para que los suelten. Ahora, en recomendaciones con respecto al Centro Nacional de Certificación y Acreditación, consideramos que ha hecho un gran esfuerzo, sin embargo, hay que atender algunos puntos como son la agilización de los procesos de construcción y consolidación de los centros estatales. Consideramos que ha habido un exceso de regulación. He tratado de entender y mi gente ha tratado de entender muchas veces cuál es la diferencia entre certificación y acreditación y no solamente eso, porque suponiendo que eso sí tenga un sentido, cada vez son más las regulaciones que les están poniendo a los estados y me parece que tanta regulación termina siendo absurdo porque ni le da tiempo al centro de ir a ver qué está pasando, si cumplieron o no, y además termina creando fricciones que son innecesarias. Creo que menos regulación y más vigilancia nos haría mejor. Ya habíamos hablado de los perfiles diferenciados, por supuesto que estamos de acuerdo con esto, pero que realmente podamos contar con personas profesionales que hagan estos perfiles que sean diferenciados. Si no hay el suficiente personal en CISEN para que pueda preparar a sus evaluadores, creo que se debe de facultar a otras instancias como a la Policía Federal y tiene que darse una facultad legal por medio del Centro Nacional para formar poligrafistas y además que se pueden establecer convenios con instancias internacionales. Nosotros nos hemos encontrado con varias instancias internacionales que pueden ayudar a profesionalizar y a formar mejor a todo su equipo de evaluadores.
El modelo de los C3, o sea, de los centros de control de confianza, debe ser parte de todo el sistema policial. Recuérdenlo, si no lo tenemos como una cadena, al final se nos van a caer los centros de control de confianza y entonces le vamos a echar la culpa a que los poligrafistas y los psicólogos fueron los que nos sirvieron, cuando no es eso. Las recomendaciones en cuanto al centro, al secretariado ejecutivo, creemos que debe ser modificada la ley en la estructura que existe actualmente. No hay una sanción a quien incumple en sus obligaciones. ¿Sí? En la ley, tal vez por eso los mexicanos no cumplimos muchas de las leyes y especialmente quienes trabajan en el gobierno. Si un secretario de Estado, si un procurador o si un gobernador no está cumpliendo, debe de haber una sanción en la ley para que lo cumpla. Y yo sé, señores gobernadores, que la mayoría de ustedes sí cumple. Entonces, me parecería lo más lógico que sean ustedes mismos quien pida que existan sanciones y que verdaderamente se cumplan las leyes. De otra manera, pues vamos a seguir juntándonos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y viendo lo que no hemos podido lograr cuando hay muchísimas cosas que sí podemos lograr. Por último, solamente quiero dejar en la mesa para ustedes las reflexiones finales. No creemos que el polígrafo deba ser el centro del debate en esta mesa. Hay un vacío en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Consideramos que es muy importante que se haga un consejo o un grupo de asesores o gente preparada, de académicos, de gente que está trabajando adentro del gobierno, también de sociedad civil, donde se vea y donde se miren las políticas públicas que estamos implementando. Sí, me parece increíble que en el tiempo que llevamos no estemos viendo el tema tan importante de la policía para llegar al sistema acusatorio para el 2016, y ya hay muchos estados que lo están empezando a implementar, y si no vemos esa parte, si no hay un grupo de personas que esté pensando en las políticas públicas, que esté haciendo evaluaciones, que esté generando indicadores desde el Sistema Nacional de Seguridad Pública, creo que vamos a seguir cometiendo errores. Los tres centros que trabajan dentro del Sistema Nacional son muy importantes. Sin embargo, aquí también les dejaría una reflexión más. Si ya estamos hablando del nuevo sistema policial y si estamos viendo que el Centro del Control de Confianza no es lo único que tenemos que ver aquí, ¿por qué entonces no se forma el centro del modelo de policía, del nuevo modelo de policía donde esté el Centro de Control de Confianza integrado, para que de esta forma lo podamos ver con la integralidad que el tema lo necesita y podamos ir avanzando en todas las fases que necesitamos para tener una buena policía en México? Los hago a todos ustedes responsables de la coordinación y de que realmente lleguemos a buenos resultados. Depende de ustedes, depende también, por supuesto, de nosotros como sociedad civil, y como sociedad civil se los hemos demostrado, estamos dispuestos a trabajar, a sumar esfuerzos y a ser parte del cambio que necesita la policía en este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A fin de continuar con el desahogo del orden del día, concedemos el uso de la palabra al ingeniero Héctor Lario Santillán, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Señor presidente, señoras y señores consejeros, miembros permanentes e invitados, distinguidos representantes de organizaciones de la sociedad civil, señoras y señores. Una de las tareas que realiza el Observatorio Nacional Ciudadano es la de dar seguimiento al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad firmado en agosto de 2008. Este acuerdo representa un marco de trabajo para las autoridades de los tres niveles de gobierno y un compromiso frente a la ciudadanía. Dentro de este acuerdo se encuentra el compromiso específico de someter a evaluación permanente el personal de las instituciones policiales, de Procuración de Justicia y de los centros de reinserción social. Para comenzar, señalamos nuestra convicción
de que si queremos cambiar las condiciones de seguridad y justicia del país, necesitamos depurar y mejorar cualitativamente a nuestros cuerpos de seguridad. Los mecanismos de evaluación y control de confianza son un medio que contribuye a lograrlo. Por lo tanto, como primer punto, queremos hacer un atento llamado a todas las autoridades responsables, especialmente a los señores gobernadores, para que se concluya el proceso de implementación del sistema de evaluación y control de confianza. La ciudadanía lo reclama. Han pasado 3 años desde que se firmó el Acuerdo Nacional y los resultados no son satisfactorios. En este marco, el observatorio ha elaborado un estudio sobre diseño y el funcionamiento del sistema, y hoy queremos presentar ante ustedes algunos de los hallazgos. Nuestro propósito es compartir una visión ciudadana sobre las debilidades del sistema y presentar recomendaciones concretas que contribuyan a mejorarlo. En primer lugar, queremos insistir como una de las tareas de las que el observatorio tiene especial mandato de vigilar, por ser una premisa de todo el sistema de seguridad, en la necesidad de ganar en transparencia y acceso a la información. En el caso del sistema de evaluación y control de confianza, existen muchos huecos de información que no permiten valorar ni su efectividad ni su justificación interna. No hay datos que nos permitan saber si aplicando el actual modelo se logrará el resultado esperado, es decir, garantizar un mínimo de confiabilidad en la capacidad y honestidad de los agentes. Tampoco sabemos cuál es la justificación de cada una de las pruebas que se aplican, ni cómo se ponderan o cómo se evalúan los resultados. Insistimos y sostenemos que uno de los medios más eficaces para construir confianza y no solo medirla es avanzar en la transparencia. Como segundo punto, nos parece fundamental señalar la carencia de elementos cualitativos en el modelo de evaluación y control actual. Esto resulta relevante ya que nos permitiría obtener resultados más objetivos. Una forma de lograrlo es, por ejemplo, vincular más los mecanismos de medición de la confiabilidad con la evaluación del desempeño. En tercer lugar, queremos resaltar un problema que hemos detectado en la falta de homogeneidad con que trabajan los centros de control de confianza, ya que conforme a los niveles que se señalan en los lineamientos generales de operación, existen al menos 17 de los 39 centros de control de confianza que no se encuentran acreditados. Lo anterior no nos permite tener certidumbre de que se esté evaluando sobre los mismos niveles de calidad. Si queremos tener al personal debidamente certificado, necesitamos que antes los centros cumplan con todas las exigencias. Como cuarto punto, queremos referirnos al examen poligráfico, que fue el tema de mayor discusión en la sesión pasada. Las expresiones recogidas en esa ocasión y en otros espacios nos dan a entender que la mayor preocupación y los esfuerzos están dirigidos a resolver los problemas de recursos y de tiempo de estos exámenes. De manera respetuosa, queremos llamar su atención sobre el desenfoque que esto puede suponer. Estamos ciertos que el polígrafo es una herramienta, pero de ninguna manera es el elemento central para el proceso de certificación de las policías. A este respecto, nos permitimos ofrecer información que compare el polígrafo con otras tecnologías de pruebas que, sin perder confiabilidad, pueden ser instrumentos más rápidos y de menor costo. Sin embargo, nuestro propósito no es simplemente quedarnos en el análisis técnico. Nos preocupa que por la presión de tiempo se pierdan de vista aspectos fundamentales que deben acotar la valoración del polígrafo. Primeramente, está el hecho de que se trata de una prueba que no es capaz de medir la confiabilidad de una persona y no debe, por tanto, dársele un valor determinante. Su sentido, como el bien se sabe,
es solo detectar a través de reacciones fisiológicas la veracidad sobre hechos del pasado. En segundo término, existen antecedentes como la Recomendación General número 6 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyo presidente está aquí presente, que alerta sobre las posibles violaciones a derechos humanos que se pueden derivar de una inadecuada aplicación de este método o de una sobrevaloración de sus resultados. En este aspecto, volvemos a la importancia que tiene que los componentes de los que constan los exámenes de control de confianza sean transparentes y que se sometan a un análisis cualitativo de los resultados que aportan. Señalamos estos cuatro puntos que nos parecen relevantes para el funcionamiento del sistema. Señor presidente, señoras y señores consejeros, estamos ciertos de que lo que la ciudadanía espera no es solo que se mida la confianza, sino que se construya. Conforme a lo dicho, el observatorio quiere respetuosamente presentar las siguientes recomendaciones. En primer lugar, consideramos muy conveniente recuperar experiencias de otros países para enriquecer el sistema, con elementos cualitativos y métodos más integrales. Un ejemplo de ellos es el programa de policía de resultados en Brasil o las evaluaciones externas que se realizan sobre la gestión policial en Chile. Segundo, sugerimos completar el modelo de evaluación y control con mecanismos de rendición de cuentas. A este respecto, se puede sugerir, por ejemplo, el esquema metodológico propuesto por INCIDE, denominado Sistema para la Evaluación de Trabajo de la Policía. En tercer lugar, ponemos a su consideración la posibilidad de aplicar otros métodos alternativos al polígrafo y, de cualquier forma e independientemente de las pruebas que se utilicen, llamamos la atención para que se aplique y se valore con pleno respeto a los derechos humanos. Y finalmente, el tercero, recomendamos como una medida que tiene múltiples repercusiones positivas que se amplíe y mejore la información y el acceso ciudadano sobre el desempeño y los resultados del sistema. En nombre de las organizaciones que participan en el Observatorio Nacional Ciudadano, quiero reiterar nuestro compromiso de seguir colaborando en mejorar las condiciones de seguridad y justicia en el país y expresar nuestro reconocimiento por la oportunidad que se nos brinda de tener una voz dentro de este Consejo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Señor presidente, quiero poner a consideración de todos ustedes si hay algún comentario. Gobernador del Estado de México. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Quiero expresar que estoy muy satisfecho como gobernador del Estado de México que hoy este Consejo Nacional de Seguridad esté tomando estos acuerdos y esté fijando estas metas para poder cumplir con lo que la ley mandata. Esto es gracias a la voluntad de usted, señor presidente, de su gobierno. Yo en lo particular he recibido todas las atenciones y facilidades de los integrantes del Gabinete de Seguridad Pública Nacional. Es gracias también al esfuerzo de mis compañeros gobernadores, del jefe de gobierno, principalmente de la sociedad civil, que ha estado muy pendiente de este tema, que ha hecho propuestas y que ha estado muy exigente en este rubro. Así es que es digno de celebrarlo. Quiero reconocer la voluntad de todos y una vez más se comprueba que cuando todos nos ponemos de acuerdo, cuando hacemos a un lado ideologías políticas, cuando nos ponemos a trabajar por el bien de la gente, se logran muy buenos resultados. Yo estoy cierto que seguiremos avanzando, señor presidente, señor secretario de Gobernación, en estos y en otros rubros para el bien de la ciudadanía. Finalmente, a ellos nos debemos. Y para terminar, quisiera reconocer a la doctora Maena Morera, a don Héctor Larios, estos comentarios, estas observaciones que han hecho. Yo solicitaría a esta mesa que sean tomadas en cuenta, que sean analizadas
porque seguramente habrá mucho que recoger y referir para próximos ejercicios. Una vez más, gracias y felicidades a todos. Gobernador de Coahuila. En el mismo sentido, señor presidente, felicitarlo por la convocatoria del día de hoy, felicitar a su equipo por el trabajo que ha realizado para llevar a buen fin estos acuerdos, por el diálogo que ha tenido con todos nosotros, agradecerle a su gabinete de seguridad que en el inicio del gobierno de Coahuila, de hace apenas 15 días, nos han acompañado en el trabajo de la búsqueda de la seguridad. Muchas gracias, señor presidente. Lo mismo que el señor gobernador del Estado de México, tomo nota de los comentarios de la sociedad civil para incorporarlas al trabajo que estamos realizando en materia de certificación. Muchas gracias, señor presidente. Bien. Creo que valdría la pena, licenciado Vega, que hiciéramos una reflexión respecto a uno de los temas que se han planteado aquí, en particular en lo que se refiere a los cuerpos de seguridad privada. Es una preocupación de los distintos gobiernos de los estados, una preocupación también del gobierno de la República, no solamente en función de la situación actual que se encuentran, sino también como derivado seguramente de la depuración que se va a venir haciendo con una gran celeridad en las distintas entidades federativas, pudiera generarse una situación en la cual los cuerpos de seguridad privada llegasen a incorporar algunos de estos elementos. Entonces, creo que valdría la pena que este Consejo llevara a cabo un análisis muy detallado y que lo antes posible, a través de los distintos mecanismos que legalmente tiene, pudiésemos contar con criterios y con lineamientos para poder trabajar al respecto desde el punto de vista de las atribuciones tanto de la Federación como de los gobiernos estatales y poder coordinarlo a través del seno de este Consejo. No sé si nos pudiera proponer algo. Sí, secretario, tenemos una propuesta de acuerdo en la materia derivada de los planteamientos que hemos recibido de los distintos consejeros. Quisiera pedir al personal si lo puede plantear. Sería el siguiente punto de acuerdo propuesto. El Consejo Nacional de Seguridad Pública instruye a la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación a efecto de diagnosticar y proponer los lineamientos necesarios para que las empresas de seguridad privada y su personal trabajen con la supervisión adecuada y sujetos a una política integral que apruebe este Consejo. La propuesta pues sería que la Comisión pueda de inmediato analizar el tema y poder hacer una presentación con el apoyo del Secretariado Ejecutivo, evidentemente. No sé si hubiera alguna consideración al respecto de este acuerdo. Gobernador de Baja California. Con permiso, señor presidente, compañeros gobernadores, compañera gobernadora, creo que aquí se ha tocado algunos aspectos fundamentales que tenemos que ir incluyendo bajo una visión pues, más sistémica, más integral. Al inicio de la presentación de la doctora Morera nos decía, presidente, cómo ver todo el proceso. Yo le compartí aquí a nuestro amigo el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de este proceso de limpieza y de las corporaciones y de la revisión de nuestras instituciones. Y hay un gran esfuerzo en el tema que le corresponde al Ejecutivo, la parte de la policía preventiva municipal, la policía preventiva estatal, la policía preventiva federal, la policía investigadora, ¿no? Y trabajamos con nuestros ministerios públicos y a todos ellos estamos certificando, pero luego pasa a otra parte del proceso, lo pasamos a otro poder, ¿sí? Y este poder, los jueces, dictan sentencias y consignan, y luego estamos evaluando también a las penitenciarías y a los custodios y revisamos la parte de la reinserción social. Pero hay una parte del proceso que se rompe. Hay un diseño ya y hay una obligación que establece la Constitución para el 2016, ¿cierto? Que debe haber un nuevo sistema de justicia penal. La pregunta es, ¿estamos preparados
Porque hay que preparar además a estos policías, ¿sí?, para su actuación en un marco de un nuevo diseño, de un nuevo sistema de justicia penal, que algunas entidades federativas, pocas por cierto, hemos ido avanzando. Es decir, en ese marco yo inscribiría esta parte. Hay que revisar toda la cadena, todo de manera integral, desde la A hasta la Z, y por supuesto que ahí está una parte importante que son, pues esto que se les conoce como policías comerciales. Yo creo que hay que tomar este tema con la mayor de las prioridades, pues yo incluiría, si se me permite en la mesa también, ¿no?, otra mesa, presidente, a ver cómo vamos con esa obligación constitucional. ¿Vamos a poder, todos los que estamos aquí, dejar las bases para que el 2016 cumplamos lo que establece la Constitución, de un eslabón fundamental de la cadena que es el nuevo sistema de justicia penal? Y creo que estos elementos nos van a permitir, pues sí, tener una visión, sí, del próximo año, pero también una visión de mediano plazo para que podamos, pues, consolidar verdaderamente y de manera integral todo el proceso de procuración, de administración y de impartición de justicia, de manera que todas las partes de este sistema funcionen. Por supuesto que de inmediato me abocaré con esta instrucción, si así lo acuerdan ustedes, para, con el apoyo, por supuesto, del gobierno federal, pediría el apoyo particular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de las Secretarías de Seguridad Pública de cada una de las entidades federativas, para iniciar con esta fase de diagnóstico, de análisis, de acercarnos con los especialistas en la materia y hacer una propuesta, quizá en otra reunión, quizá no esperar hasta los próximos 6 meses, quizá dependiendo de la urgencia del tema. Creo que vale la pena, y me atrevería a sugerir, ya una vez teniendo esta información, convocar a otra sesión extraordinaria de este órgano, de este consejo. Es todo. Gracias, gobernador. Gobernador de Aguascalientes, si podemos poner otra vez el acuerdo en pantalla, por favor. Ahí está. Perdón, el comentario es que posiblemente para los que nos están escuchando, este tema no se había puesto en la agenda aquí en este momento, pero pues es importante que este tema ya se discutió hoy en la mañana ampliamente. Y aquí yo creo que uno de los temas importantes es que muchas de las policías comerciales o policías privadas, muchas tienen autorizaciones federales, no son estatales, están fuera del control de los gobiernos estatales. Entonces aquí lo importante sería generar algún convenio que nos permita trabajar conjuntamente en este tema particular, porque como se dijo hoy, como bien lo decía el señor regente, el número es sumamente importante de elementos que están en estas áreas, y que sería, yo creo, que importante algún esquema que nos permita trabajar conjuntamente, ¿no?, que fuera parte del acuerdo, ¿no? Adelante, secretario de Seguridad Pública. Gracias, señor presidente, con su permiso. Bien, un tema que ya señaló en el Consejo, y si quisiera destacar, es que realmente en el federal hay un registro completo, integral, de todas las empresas privadas. Hoy tenemos en el Sistema de Información Nacional el registro del personal y empresas que operan a nivel federal. Aquí el gran tema es que este registro sí lo tengamos nacional y que incorpore empresas locales de seguridad que hoy tienen una masa muy importante de personal operando en las localidades. ¿Cuál es aquí la limitante? Y quisiera explicarlo. En la parte federal, el requisito que plantea la norma es que para que sea federal tiene que ser 3 o más entidades donde opere. Y la trampa que se genera es que hay empresas que cambian de nombre o registro para no tener este alcance en más entidades. Hoy tenemos a nivel federal 794 empresas registradas de seguridad privada. La masa total en el país son 54,000 elementos de seguridad privada en registro. Sin embargo, sin duda, hay una gran masa que se tiene que registrar
en gran medida a nivel local para poder incorporar al sistema nacional esos registros. Pero aún más, un tema relevante es que sí se requiere implementar los criterios que este Consejo determinó para control de confianza para ese personal de policía privada, en virtud de que hace tareas inclusive de seguridad física y personal donde ya se ha encontrado antecedente delictivo en varias ocasiones. Yo creo, y en suma de este esfuerzo, sí es muy relevante que esta comisión que se propone crear registre, homologue criterios y que además tenga un alcance coercitivo fuerte para poder determinar y quitar este vacío que hay en la normatividad para que obligue el registro completo en todo el país de empresas de seguridad privadas. Es cuanto, presidente. Bien. El jefe de gobierno del Distrito Federal y el gobernador de Chihuahua. Sí, señor presidente, integrantes de este consejo, representantes de la sociedad civil. Respecto al acuerdo que se nos propone relativo a corporaciones de seguridad privada, que ya se nos informa que son al menos 54,000 elementos que pueden tener registro federal y o local concurrente, se planteaba hoy en la mañana que puede ser un riesgo muy alto y que por lógica debiéramos tener lineamientos incluso más exigentes que los que tenemos para fuerzas públicas. Ahí sí todo el mundo tiene que hacer polígrafo y tendríamos que ver y garantizar que de las muy probablemente miles de personas que van a dejar de estar en las corporaciones policíacas este año, que no pasen por ningún motivo a corporaciones de orden privado, que se convierten finalmente en fuerzas armadas al servicio de diferentes intereses. Entonces, desde luego que es una preocupación común, suscribimos el planteamiento que se hace, solo añadirle que los requisitos y el control sobre las corporaciones de seguridad privada sea incluso más exigente que lo que actualmente estamos haciendo para las corporaciones públicas. Gracias. Muchas gracias. El gobernador de Chihuahua. Sí, gracias. Parece fundamental concretar la propuesta que el señor gobernador de Aguascalientes hacía para de inicio en la revisión de estas empresas que prestan el servicio privado de seguridad, pudiéramos coadyuvar con la Federación para su revisión, el seguimiento, pero a la vez establecer el reglamento de la ley. Yo creo que el vacío legal se planteaba esta mañana es precisamente lo que no ha permitido llevar un control más estricto, digamos, desde un punto de vista local hasta un control generalizado y pasando necesariamente por los puntos que hablaba el jefe de gobierno y como se planteó en la mesa por parte del señor secretario de Seguridad Pública Federal, los controles en rigor que deben ser observados. Porque hay fenómenos, hay un fenómeno, por ejemplo, en Guatemala. En Guatemala, los elementos que prestan sus servicios a instituciones privadas de seguridad rebasan, según la estadística, hasta 3 veces la fuerza del Estado de Guatemala. Y en ese sentido se convierte en un verdadero conflicto. Hay un debate en Guatemala en el que se maneja que incluso es un problema que no se resuelve, porque entonces se acaba una gran actividad empresarial dispersa en todo el país. Y eso no puede suceder en México. La fuerza del Estado no puede estar de ninguna manera en una circunstancia ni siquiera parecida. Entonces, me parece elemental y qué bueno que este tema se pone en la mesa de este Consejo y podamos asumir todos ese compromiso. Bien, si no hubiera otro comentario, salvo la opinión de los señores gobernadores y la señora gobernadora, quizás podríamos mantener el acuerdo en sus términos y en su implementación tomar en cuenta justamente las sugerencias y comentarios que se han planteado sobre la mesa, señor secretario del sistema. Muy bien. Tomando en cuenta la propuesta del secretario de Gobernación, pongo a consideración del Consejo el acuerdo y quienes estén de acuerdo, favor de expresarlo levantando su mano, por favor. Muchas gracias. Se acuerdan los términos expresados.
Pasaríamos entonces al siguiente y último punto del orden del día, que se refiere a la presentación que hace la Conferencia Nacional de Gobernadores, para lo cual paso la palabra a José Eduardo Calzada Rovirosa, gobernador del estado de Querétaro y presidente de CONAGO. Por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor presidente, señora gobernadora, señores gobernadores, estimados amigas y amigos. Únicamente para informarles que el pasado día 6 de diciembre, a convocatoria del señor jefe de gobierno del Distrito Federal, tuvimos la sesión 42 de la Conferencia Nacional de Gobernadores, en la que se presentó un balance general de los últimos meses de la agenda pactada en Monterrey, Nuevo León, los resultados obtenidos, y yo les quiero compartir que tuvimos resultados por demás exitosos. En primer término, se presentó un balance de lo que había significado para la seguridad del país el proyecto y el operativo CONAGO 1, que inició aproximadamente a mediados de este año y concluyó en el mes de noviembre. Tuvimos una disminución sensible con respecto a los delitos del fuero común, particularmente, y tomamos también la determinación en esta reunión del día 6 de diciembre, precisamente de volver a repetir este exitoso operativo CONAGO a través de un programa que le denominamos Navidad Segura, precisamente para que podamos interactuar todos los cuerpos policíacos del orden municipal, estatal y federal en una misma integración y acción, precisamente para salvaguardar la integridad de las personas, de sus patrimonios en esta época importante. Inició el operativo Navidad Segura el pasado día 14 de diciembre, estará concluyendo el próximo día 6 de enero. Y la verdad es que el mensaje poderoso que mandamos es que estamos juntos, que juntos valemos más, que nuestra gente, que nuestra población siempre requiere recibir ese mensaje de que estamos trabajando unidos con la Federación, estados y municipios, precisamente para que las cosas en materia de seguridad salgan bien. Comentarles también que, derivado de los acuerdos que tuvimos en Nuevo León, acordamos los gobernadores hacer un planteamiento a la Secretaría de Hacienda, en el cual pudiéramos elevar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del 0.4 al 0.7% de la recaudación federal participable. Tuvimos encuentros en la Secretaría de Hacienda. Agradecemos de la manera más amplia el diálogo y la comunicación que tuvimos con el señor secretario, por instrucción del señor presidente. Se lograron cuestiones importantes, inclusive logramos un fondo de 3,000 millones de pesos que sin duda alguna va a servir de manera importante para fortalecer los trabajos institucionales que tenemos los estados, municipios y la federación para combatir la inseguridad. También tomamos nuevos acuerdos, independientemente del operativo conjunto Navidad Segura. Tomamos el acuerdo importante para continuar con el programa de México si estudia y si trabaja, planteado en aquel entonces por el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, cuando tuvimos el encuentro en la ciudad de Monterrey, porque probó su eficacia. El hecho de poner a disposición de los jóvenes becas y oportunidades laborales nos permitió prácticamente en una larga jornada atender a 25,000 personas precisamente con becas y oportunidades de empleo. Una propuesta adicional que se dio en la pasada sesión de la CONAGO, planteada por el señor gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, tiene que ver precisamente en que podamos tejer un programa conjunto las entidades federativas para el combate a las adicciones. Aquí se está haciendo una valoración por el señor gobernador de Morelos con respecto a los recursos necesarios y cómo podemos todos los gobernadores unir esfuerzos precisamente para que junto con la Federación no solamente destinar más recursos, sino también poder de manera eficiente tejer estrategias conjuntas para ser más efectivos. Y finalmente, estimadas amigas y amigos, tuvimos la oportunidad también en esta sesión de la Conferencia Nacional de Gobernadores de hablar de un programa muy interesante que planteó el señor gobernador del estado de Aguascalientes, Carlos Lozano, con respecto a poder ofrecer a nuestras corporaciones policíacas recursos económicos para adquirir vivienda. Si estamos plenamente convencidos que no es suficiente con pagarles bien, sino también les debemos de ofrecer alternativas para que los cuerpos policíacos y sus familias puedan incrementar
su patrimonio. En este sentido, se tuvieron comunicaciones con la Secretaría de Hacienda, se acordó tener un primer esfuerzo que también compartieron los señores diputados de 1,000 millones de pesos. Es un esfuerzo insuficiente, pero es un esfuerzo inicial, por supuesto, para poderle darle a nuestros cuerpos policíacos esta garantía patrimonial, precisamente para tener un mayor compromiso de todos los cuerpos policíacos a nivel nacional de combatir con mayor eficiencia a la delincuencia. Sería cuánto, señor secretario. Finalmente, quiero nada más unirme a las palabras que han expresado mis compañeros gobernadores en torno a que con este tipo de eventos damos muestras de que estamos trabajando de manera unida, sociedad y gobierno, precisamente por atacar el problema más importante que tenemos en el país, que es el problema de la inseguridad. Muchas gracias. A ver, me pide la palabra el jefe de gobierno. Solo para dar algunos detalles de información en el mismo sentido que lo que señala el presidente de la conferencia, si se me permiten 5 minutos para dar esa información. Bueno, diría primero sobre el operativo CONAGO número 1. Eso sería lo que informaríamos. A esta fecha son las cifras que tenemos. Más o menos nos hablan de lo siguiente: 8,956 vehículos recuperados, esto es muy interesante, participaron todas las entidades federativas, se tuvieron 77 acciones en particular de robo a pasajero transporte, se entiende entre ciudades o en las zonas de ingreso a las ciudades del país, las principales ciudades. Detenciones y presentaciones ante el Ministerio Público son 30,404. 1,342 armas aseguradas, 6,305 mandamientos judiciales que han sido cumplimentados y 148 casos de secuestro que pudieron resolverse. Entonces, la información en detalle, desde luego, está ya en la página de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Enseguida tenemos un desglose de las detenciones de probables responsables por delito, entidad por entidad federativa. Desde luego, destaca en primer lugar el robo y abuso sexual, amenazas, robo a negocio, delitos contra la salud en cuarto lugar, lo que se ha denominado narcomenudeo, y enseguida las lesiones que están vinculadas a armas de fuego. Está ya toda la clasificación también por entidades federativas. Presentamos también lo que tiene que ver con vehículos recuperados, de qué marca son. En primer lugar está Nissan, con 3,021 vehículos. Segundo lugar, Ford, 1,008 vehículos. Chevrolet, 856. Luego, Volkswagen, 796. Y así sucesivamente todo el desglose. Quizás el extremo opuesto sería un Lexus, y ustedes van a encontrar algunos vehículos muy, muy caros que también fueron recuperados. Mandamientos judiciales cumplimentados por tipo de delito. También se presenta el desglose, que tiene más o menos la misma estructura, lo cual no debe sorprendernos porque es la estructura del delito, el fuero común, robo y delitos de esa naturaleza, robo calificado, etcétera. Las armas de fuego aseguradas, 1,342, también han sido clasificadas todas ellas por tipo de arma, destacan las escuadras, 520, escopeta, carabina y rifle, 256, y luego esto llega hasta ametralladoras, lanzagranadas y granadas. Y luego se hizo también la captura de los números de serie, la marca, para que podamos organizar el seguimiento de esas armas, que nos parece muy relevante. Ese sería el primer punto. Ahora, como resultado de este esfuerzo, ya lo mencionaba nuestro presidente de la conferencia, hay algo muy alentador, porque se logró una reducción de los delitos del fuero común, que son responsabilidad de policías municipales y estatales y del Distrito Federal, de 2.6%, que es la primera vez que ocurre si se compara el periodo julio-octubre de los últimos años. Eso no había ocurrido, cada periodo íbamos al alza. Entonces, por supuesto, hemos resuelto mantener ese esfuerzo para que sigamos en esa misma dirección. Ese es el acuerdo que se tomó por parte de todos los gobiernos de todos los estados. El siguiente punto a mencionar es el que tiene que ver con la norma técnica
o lo que nosotros llamamos catálogo único de delitos por parte de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Se trabajó mucho tiempo, no me extiendo en ello, para que tuviéramos un catálogo unitario en todos los gobiernos de los estados. Se trabajaron 14 delitos que son los que más nos preocupan y posteriormente también con el INEGI, de manera que vamos a poder tener una norma técnica, por fin, con 38 delitos y todos estaremos hablando de lo mismo y por lo tanto es perfectamente evaluable en toda la República. El siguiente punto me parece muy relevante, yo quisiera subrayarlo. Por primera vez tenemos en los últimos años establecido por entidad federativa, por cada una de las entidades federativas, incluyendo policías estatales, por supuesto, procuraduría, policías municipales, cuáles son los objetivos que tenemos para el próximo trimestre. Entonces, lo está clasificado de la siguiente manera. Primero, reducir sensiblemente la incidencia delictiva. En el caso de que los delitos de los que estamos hablando, que es homicidio, extorsión, secuestro y robo, donde está concentrado el esfuerzo, en el caso de que estén creciendo esos delitos. Contener y reducir la incidencia por debajo del promedio nacional. Contener y mantener la incidencia por debajo del promedio nacional y mantener la tendencia de disminución del delito cuando se presente. Entonces, la conferencia ya tiene organizado su sistema de seguimiento para poder informar trimestralmente en qué vamos de cada uno de estos elementos. Y enseguida se presenta, entidad por entidad federativa, cuál es el compromiso para el próximo trimestre que se puede identificar claramente. Este es el caso de homicidio doloso. Tenemos el delito de robo, tenemos el delito de secuestro y tenemos el delito de extorsión. Están por definirse también metas concurrentes por parte de las autoridades federales, de manera que tendríamos ya un plan común cada trimestre de qué delitos tenemos que atender, qué debemos hacer y podemos verificarlo todos en el mismo sentido. Enseguida se presentan las cifras del programa, la iniciativa México sí estudia, sí trabaja, que esencialmente es ofrecer en un esfuerzo nacional a propuesta del gobernador Nuevo León y participando todos los gobiernos de los estados, aumentar la capacidad de oferta de empleo y ampliar el número de becas para jóvenes en todo el país y que eso sea concurrente este esfuerzo con las tareas propiamente policiales y de investigación que estamos llevando a cabo. Las cifras a esta fecha son estas. En el caso de empleo, vacantes ofrecidas se tuvieron 53.455, los asistentes primordialmente fueron 45.492 y a esta fecha se han podido colocar 14.731. En el caso de becas ofrecidas, se tienen ya otorgadas 8.297 gracias a este esfuerzo. Esto es algo que se propone mantener, reforzar, ampliar, de suerte que sea algo que también valoremos, evaluemos y sigamos conforme pasan las semanas y los meses, de manera que tengamos también un efecto en lo que tiene que ver con empleo y becas. En el caso del presupuesto, no sea repetitivo, ya el señor presidente lo informó aquí, solo decir que estimamos que cumplir todos los compromisos que se enlistan desde las unidades especializadas en el combate al secuestro hasta la plataforma México va a costar del orden de 19.000 millones de pesos. Hicimos un costeo de todo eso, entidad por entidad federativa, lo compartimos con el gobierno federal y tenemos como resultado 3.000 millones de pesos adicionales, porque hay otros fondos, por supuesto, y 1.000 millones que se ofrecieron para el caso del proyecto de vivienda. Entonces, también es un buen avance, qué bueno que vamos en esa dirección. Finalmente, decir que en lo que se propuso de registro biométrico de extranjeros, el Instituto Nacional de Migración producirá una forma migratoria en una tarjeta inteligente donde se almacene la información biométrica que fuera una preocupación de la mayor parte de los gobiernos de los estados compartida por las autoridades también federales. Y estamos en la ruta para que se pueda implementar en el 2012, que sería sumamente importante, si no en todos los puntos de acceso al país, sí en la mayor parte. Esto recuerdo porque se había planteado por varios gobernadores la preocupación respecto a extranjeros que delinquen en nuestro territorio, entran y salen y siguen delinquiendo. Bueno, estos serían
los reportes ya en detalle de lo que acaba de informar el gobernador Calzada. Solo terminaría yo diciendo que hay un esfuerzo muy grande que sí se está haciendo en los estados. Simplemente lo que acabamos de aprobar respecto a control de confianza significa el cambio más importante en todas las policías del país en los últimos años. Y probablemente estamos hablando de que dejen de ser policías en un año 130 mil gentes, entre municipios y entidades federativas. Entonces, realmente es un esfuerzo inmenso. Qué bueno, celebro que hoy tengamos ese acuerdo. Y informarles a ustedes que vamos en la Conferencia Nacional de Gobernadores ahora a mantener ese esfuerzo. Nos ha convocado nuestro presidente a hacer un operativo que se denomina Operativo Navidad Segura. Así lo haremos. Vamos a informar del resultado. Y estamos muy alentados por haber logrado el menos 2.6% en este periodo. Quiere decir que sí funciona. Si lo mantenemos, podemos seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Si no hay otro comentario, gobernador. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores consejeros. En ánimo de ilustrar a la Asamblea, al Consejo, con los acuerdos que en la línea social de prevención y fortalecimiento de acciones a favor de los jóvenes hemos aprobado en la Conferencia Nacional de Gobernadores, tal como lo informó el presidente en turno, el gobernador de Querétaro, quisiera subrayar y poner a consideración del Consejo para que en próxima reunión se trate y se discuta lo relacionado con prevención de adicciones, los siguientes aspectos que nosotros consideramos relevantes. Primero, señor presidente, hemos tomado un acuerdo unánime para respaldar la estrategia Nueva Vida que desarrolla el gobierno federal para la prevención de adicciones, bajo un programa CONAGO que le hemos llamado Visión Integral para una Nueva Vida, significando con esto la necesidad de unir esfuerzos intersecretariales y concentrar los fondos disponibles que están en el presupuesto de egresos y que requieren de un seguimiento de concentración de acciones para mayor eficacia. En el esfuerzo preventivo y de tratamiento a adicciones, hemos detectado como un punto muy delicado e importante la revisión de la normatividad para los llamados centros residenciales para el tratamiento de las adicciones, que hoy no tienen como requisito la regulación sanitaria, sino a veces una simple notificación, una solicitud que cambia de entidad en entidad y que es preciso unificar, porque hay que reconocer que muchos de estos centros son utilizados en ocasiones por algunos grupos delictivos como modus operandi, y este es un tema verdaderamente preocupante. Así como propuestas que estaremos analizando y presentando a este Consejo, del estado que guarda la legislación en torno a distintas adicciones, alcohol entre otras, en especial en el aspecto de uso nocivo del alcohol, y lo que se refiere a la revisión de la edad mínima de consumo, como sucede en otros países, y que en nuestro caso no solamente cobra la vida de jóvenes en accidentes cuando se asocian con adicciones como el alcohol, sino que también requieren cerrar la puerta a uno de los usos comunes de sustancias nocivas que al final abren la puerta a otras adicciones, como ya lo hemos analizado. Hasta aquí el comentario en aras de cumplimentar lo que la Conferencia Nacional de Gobernadores abordó en este tema. Muchas gracias. Sí. Secretario de Hacienda. Perdón, adelante. Perdón, señor. La última vez que sesionó este Consejo, se había sometido a consideración del Congreso de la Unión la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Aquí se anticiparon algunos de los acentos que se habían planteado en el programa del Ejecutivo en materia de seguridad. Comentarle a este Consejo en seguimiento que el presupuesto se aprobó en los términos que el Ejecutivo los propuso y que eso va a permitir que el Ejecutivo Federal el año que entra
igual que este año, siga contribuyendo de manera importante con los esfuerzos que aquí han venido comentando los señores gobernadores en materia de seguridad. Todos los fondos federales que hoy permiten acompañar ese esfuerzo se aprobaron en los términos que planteó el Ejecutivo. Los acentos en materia de acompañamiento social también se aprobaron. Aquí se planteó, se informó el planteamiento que se había hecho en materia de becas. Se aprobó en sus términos, como comentó el señor jefe de gobierno, se aprobó también en sus términos el planteamiento que hizo el Ejecutivo en materia de los programas de apoyo de vivienda para policías. Se aprobaron también las aportaciones en los términos que comentó el gobernador de Morelos en materia de prevención y del programa de Nueva Vida. Entonces, rendir cuentas de que en términos generales el presupuesto de egresos en exactamente los términos que fue planteado fue aprobado y nos permitirá seguir dando el apoyo que se ha venido dando a los esfuerzos que de manera conjunta estamos realizando. Muchas gracias, secretario. Bien, adelante, Óscar. Muchas gracias. Habiendo agotado los puntos del orden del día, le pido al señor presidente de la República nos brinde su mensaje de clausura. Simplemente quisiera hacer algunos comentarios también sobre los temas que han abordado. En primer lugar, agradecer mucho la participación tanto de la señora Marilena Morera como del señor Héctor Lario Santillán, quienes han traído una vez más a este Consejo la voz de los ciudadanos, y el compromiso que hemos asumido es precisamente no solo mantener, sino fortalecer la voz de los ciudadanos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. No quisiera, sin embargo, dejar de comentar algunas cosas muy importantes de las que ustedes han señalado. Primero, sobre el tema de subrogación. Como ha quedado claro, el Consejo no prevé la subrogación, al menos por ahora en esta fase, de los centros de control de confianza. Es decir, básicamente seguirá siendo una función centralizada y realizada directamente por las entidades tanto de los estados de la República como del gobierno federal. Yo, sin embargo, personalmente tengo un matiz aquí. Coincido totalmente que es mejor que, en particular, la materia de control de confianza se realice directamente y por poligrafistas propios, entrenados y verificados por el propio estado. Sin embargo, dada la situación que tenemos, yo creo que tenemos que explorar la posibilidad de tercerizar muchas funciones. Es decir, como dirían los economistas, en un escenario de Pareto óptimo, lo ideal es que el Estado sea capaz de establecer control de confianza sobre todos los servidores públicos que tenga que hacerlo. Pero en la circunstancia en la que estamos, una situación intermedia mejor es tener finalmente controles de confianza, independientemente de que sean directos o tercerizados. Sé que es una discusión amplia, pero yo sí quiero anticipar mi punto de vista, reiterando además que, como ha quedado establecido este Consejo, de acuerdo con el criterio diferenciado que se ha establecido, no se requerirá y podrá el Estado, a nivel República Federal y a nivel de entidades federativas, asumir esa responsabilidad directamente. Segundo, también agradezco mucho el que se respalde para todos los integrantes del Consejo. Es muy importante el respaldo de la sociedad en términos del esquema diferenciado que se ha presentado y que nos va a permitir acelerar nuestro proceso y cumplir con la meta que la ley nos establece de tener policías confiables a más tardar a principios del año 13. Tercero, coincido también en la validez relativa de la prueba poligráfica en sí misma. Este Consejo y un servidor en lo personal estamos convencidos de que tiene una validez relativa, y tan es así que el sistema de control de confianza no se limita ni reduce a la prueba poligráfica, sino que está compuesto de 5 pruebas concatenadas, ahora llamadas el sistema de filtros, que incluye una prueba psicológica, una prueba socioeconómica, un examen médico y el propio polígrafo, que permite tener una visión integral precisamente de quienes son nuestros policías. Ahora bien, en descargo también de la propia prueba poligráfica, hay que decir dos cosas: que dentro de esa validez relativa, sin que se pueda, nadie puede afirmar, ni nadie le afirma, que tiene una confiabilidad de 100%, que tiene una infalibilidad total, la verdad es que sí, el polígrafo permite conocer la confiabilidad de una persona con una probabilidad razonable. Es decir, en términos estadísticos, el grueso de las pruebas de polígrafo pueden arrojar casos verdaderamente positivos. Puede haber, como ocurre en la estadística, en los extremos, casos extremos,
tanto de personas no confiables que puedan pasar el polígrafo, como de personas confiables que lo reprueben, efectivamente, pero estadísticamente está demostrado que estos son casos verdaderamente excepcionales. Es decir, la normal se comporta precisamente como una prueba relativamente confiable. Se le atribuye a Churchill una frase que dice que la democracia es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los sistemas políticos restantes. O algunos lo frasean como la democracia no es la mejor forma de gobierno, pero es la mejor conocida. Yo creo que eso también se lo podemos aplicar al polígrafo, ¿no? Quizás es el peor de los sistemas de control de confianza, con excepción de todos los demás sistemas. Entonces, yo creo que es lo que razonablemente nos da mayor probabilidad de conocer, pues, el verdadero perfil del sujeto. Y por otra parte también, en descargo del polígrafo, se utiliza prácticamente en todas las agencias de seguridad más reputadas en el mundo, en todos los centros de inteligencia, en las policías más reputadas, desde luego en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos, y hasta ahora ha ido perfeccionando precisamente su operatividad. Como ya ha aclarado, también me parece muy importante la sugerencia que se nos hace de recurrir a las experiencias internacionales de otros países, y desde luego vamos a acudir a revisar puntualmente lo que nos sugieren, concretamente sobre un sistema de resultados en tanto en Chile como en Brasil. Déjeme decirle, sin embargo, que para el diseño del sistema ha sido muy, muy importante todas esas experiencias. De hecho, en el caso concretamente, por ejemplo, de la muy comentada experiencia de la ciudad de Medellín en materia de rescate de espacios públicos, precisamente el programa de rescate de espacios públicos está diseñado prácticamente de la recuperación de la experiencia de Medellín, por ejemplo, en lo que se refiere a la multiplicación de espacios deportivos y culturales. La teoría es rescatar de manos de la delincuencia espacios que ahora están abandonados, reformarlos físicamente, entregarlos a la autoridad local y a la comunidad para que ahí, pues, sean espacios de ciudadanía ahora. Entiendo y es cierto que esta es una materia que compete, pues, fundamentalmente a las autoridades municipales, pero la verdad es que apremia tanto tener ese rescate de espacios públicos que el programa que está considerado ya federalmente ha logrado reconvertir más de 4,000 espacios. Ha sido, por ejemplo, una gran experiencia ahora en Ciudad Juárez, que nos ha ayudado mucho a convertir totalmente una buena parte de la problemática de algún sector de esa ciudad. Como bien ha aclarado el secretario Mid, la propuesta que la CONAGUA ha hecho de brindar un programa de apoyo por 1,000 millones de pesos para vivienda de policías está ya considerada en el presupuesto de egresos, y si a ello le agregamos además lo que, en seguimiento también de los planteamientos de la CONAGO, se está haciendo para fortalecer el programa de becas a estudiantes, que se fortalecerá de manera muy importante, insisto, la clave es tener entre los jóvenes más becarios y menos sicarios, el de fortalecer las becas laborales, que, como bien ha dicho el jefe de gobierno, han generado un resultado positivo en la combinación con el esfuerzo de los estados a través del Sistema Nacional de Empleo, a través de las ferias del empleo, a través de un renovado portal del empleo.gob.mx, que ahora es mucho más interactivo y mucho más preciso. Creo que podemos entre todos hacer este esfuerzo. Y si se consideraran, además de los 17,000 millones para ser gastados localmente, las partidas presupuestales fortalecidas en estos programas, las recuerdo, de vivienda, de becas para estudiantes, de espacios públicos y de programa Nueva Vida, creo que sí podemos llegar un poco a la cifra que se mencionaba hace un momento. Termino simplemente recapitulando. Bueno, un tema que me faltó de la señora Morera es el sistema de desarrollo policial, que ella puso un especial énfasis, con lo cual estamos todos de acuerdo. Y quiero destacar que uno de los méritos de la Ley de Seguridad Pública aprobada por el Congreso de la Unión hace aproximadamente un año y medio consiste precisamente en establecer un sistema de desarrollo policial integral que permita homologar salarios, tener perfiles de puesto diseñados profesionalmente. No sé, no soy un experto, si debe igualarse el salario de un poligrafista con el de un psicólogo, cuál sea más importante o cuál requiere una especialización mayor, pero el hecho es que coincidimos en que tiene que ser diseñado profesionalmente esa
tabulación salarial en todo el país y en un estado. Creo que para avanzar en el diseño de un desarrollo policial, de un sistema policial, lo que se requiere, y yo aquí exhorto respetuosamente a los legisladores, se requiere, por ejemplo, avanzar en el modelo de policía única a nivel estatal. Es decir, en el extremo, una policía nacional sería más útil para tener una homologación total de salarios, de capacidades, de prestaciones, de capacitaciones, de sistemas de selección y reclutamiento, etcétera. Pero por lo pronto y por lo menos a nivel estatal debiéramos tener una policía que entre única o de mando único, que entre otras cosas nos permite un sistema homologado, porque efectivamente los diferenciales se dan no solo entre estados, sino adentro de un estado, entre la policía estatal y las municipales, y entre una municipal y otra. Por lo cual yo creo que es importante avanzar en esa reforma estructural que sigue pues estando pendiente en el Congreso de la Unión. Finalmente, quiero recuperar lo que hemos mencionado aquí en el Consejo. La importancia de la sesión del día de hoy es que primero hemos expuesto avances en la depuración y profesionalización de los cuerpos policiales de todo el país que acordamos en la sesión del mes de octubre. Falta mucho, sí, pero hemos empezado y yo creo que esta es la buena noticia. Dicen que un refrán chino dice que un viaje de 1,000 leguas comienza con un paso, y creo que hemos dado ya por lo menos el 17% de los pasos. Falta mucho, pero si perseveramos en ello, creo que le estaremos entregando a México una verdadera reforma estructural que, como dije, va a permitir que hoy las instituciones de seguridad y justicia, de ser una debilidad en el país, se conviertan en una verdadera fortaleza de la nación. Tomará tiempo, tomará recursos, implicará el esfuerzo de todos, pero creo que vamos adelante. Por lo mismo, hoy también hemos revisado las líneas de acción para completar la evaluación de todos los cuerpos policiales del país, a más tardar en enero de 2013, y la ciudadanía debe saber que, merced a los acuerdos que tenemos hoy, vamos a cumplir todos esa meta establecida en la ley de tener evaluados a la totalidad de los integrantes de los cuerpos policiales del país con este esquema diferenciado. Hay mucho que hacer, desde luego. Creo que, retomando las palabras de la sociedad civil aquí representada, hay que hacer un mucho mayor esfuerzo para que en cada entidad federativa se encuentre por lo menos con un centro de control de confianza acreditado, que donde sea posible se aumenten estos centros de controles de confianza, que no se centren solo en el polígrafo, sino que tengan esta visión integral que se haya comentado. También celebro lo que ha señalado el jefe de gobierno y el gobernador del Distrito Federal y el gobernador de Querétaro en términos de los resultados que están dando estos operativos con agua y en general los operativos que todos estamos realizando, por ejemplo, en los operativos Guerrero Seguro, Veracruz Seguro, Laguna Seguro. Hemos visto en los tres casos una reducción importante de delitos en sus diversos rubros, en robos, no solo en homicidios que ha habido, sino de robos a casa habitación, menos quizá en robo de vehículos, pero indicadores importantes de reducción criminal que incidentes con el esfuerzo que también está realizando Conago, y qué bueno que sea así. Puede haber variaciones, lo sabemos, pero por ejemplo, según algunos datos que estamos revisando, el número de homicidios en noviembre a nivel nacional, por ejemplo, pudo haberse reducido más de 20% respecto del punto más alto de este año, que fue más o menos en el mes de abril, y creo que el esfuerzo de todos tiene que ver con ello. Terminaría proponiendo, pues nuevamente, que nos reunamos, de ser posible, antes de los 6 meses que marca la ley, para darle seguimiento a todos estos temas. Se ha sugerido por el gobernador de Baja California y por la señora María Elena Morera un punto que es vital y que es el tema de la reforma en materia de justicia penal. ¿Qué tan preparados estamos nuestros policías, nuestros ministerios públicos, nuestros jueces para esa reforma? Yo sugiero que este sea un punto que revisemos precisamente en nuestra propia reunión. Está aquí el secretario técnico, precisamente responsable de este esfuerzo de transición hacia el nuevo sistema de justicia penal. He presentado ya al Congreso de la Unión el Código de Procedimientos Penales, indispensable precisamente para que avance la reforma. También hago un exhorto respetuoso para que este se apruebe. Segundo punto que sugiero que veamos en próxima reunión, que es los protocolos que hemos suscrito, o mejor dicho, que han suscrito las Procuradurías de Justicia y la Procuraduría General de la República para el registro de víctimas y de personas no localizadas. Esto es muy, muy importante. Tenemos también compromisos fatales para que cada víctima y cada persona tenga una averiguación
abierta y que tengamos verdaderamente un registro de victimización del país y que le demos rostro y sentido humano a todas y cada una de las personas fallecidas y que también hagamos un esfuerzo muy especial en el caso de personas no localizadas, que es un drama efectivamente en muchas partes del país. Yo aquí quiero señalar que una vez creada la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de la Violencia, esta ha tenido una demanda inusitada. No solo cientos, miles quizá de personas que requieren ayuda. Y yo aquí encarecidamente pido a la señora y los señores gobernadores que podamos conjuntar esfuerzos, sumar esfuerzos para precisamente auxiliar a las víctimas en todo el país. Que cada quien en la medida de sus posibilidades pueda, en coadyuvancia con la Procuraduría Social o viceversa, la Procuraduría Social coadyuvando con las entidades, pero que todos hagamos un esfuerzo para atender a las víctimas de la violencia y de la criminalidad en el país y que veamos la manera de fortalecer esta área tan sensible para la vida nacional. Y tercero, y finalmente, perdón que me haya extendido, que de los 5 delitos comprometidos por todos y que, como bien ha señalado el jefe de gobierno, existen ya compromisos concretos para su reducción, veamos alguno en la próxima sesión. Yo sugiero que nos concentremos en la próxima sesión, por ejemplo, en el delito de secuestro, que es un delito que agravia especialmente a las familias, es un delito que debilita a nuestra sociedad y que merece toda la atención, que veamos indicadores de secuestro, cómo mejorar nuestros registros de la comisión del delito, que echemos un vistazo nuevamente a nuestras unidades de combate al secuestro en cada entidad federativa, que terminemos el proceso de control de confianza en todos los elementos que en ello operan sin excepción, que los fortalezcamos, que hagamos una revisión de las bandas que operan en los distintos estados, las que han sido capturadas por ustedes o por el gobierno federal, dónde están, en qué estado procesal está cada uno de los detenidos, probablemente algunos ya recuperaron su libertad. Es decir, revisar profundamente el caso de secuestro y proponernos verdaderamente reducir la incidencia de secuestro en el país con un especial énfasis, y lo propongo que lo revisemos en próxima sesión y subsecuentemente en otras, y revisando otros delitos. No excluye que revisemos también otros delitos, pero concentrémonos ahora, yo propongo y pido, en el caso del secuestro. Eso es todo lo que tengo que comentar. Simplemente concluyo que debemos acelerar el paso para que los ciudadanos vean con claridad una disminución de la inseguridad en el país que aún no perciben y, sobre todo, como dijo don Héctor Larios, que se recupere la confianza en las autoridades, y eso solo dependerá del trabajo y el grado de compromiso que mostremos con nuestro trabajo ante la ciudadanía. Y si me permiten, quiero, además de felicitarles a todos ustedes, a la gobernadora, a los gobernadores, a los integrantes del Consejo, a los integrantes de la sociedad civil y a todos los mexicanos en general, pues por estas fechas que se aproximan, pues desearles a todos una muy feliz Navidad, a todos también un muy buen año 2012, de corazón deseamos que sea un muy buen año para todas las familias mexicanas, y con esas palabras los invito a que me acompañen a hacer la clausura formal de esta sesión. Hoy, siendo las 12:30 del 16 de diciembre de 2011, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Muchas gracias.